passa? Benvinguts a Perico que vola, un programa d'humor de l'Espanyol. Valgui la redundància. 18è programa, 15è confinat, i sabem que aquesta és una setmana dura, sobretot per a tots aquells que després dels partits contra l'Alavés i el Getafe havia oblidat quin equip realment som. Un equip, o més ben dit, un club que està fent tots els mèrits per baixar a segona. Tot és qüestió d'expectatives, nois, i si no, mireu-nos a nosaltres quatre, quatre repelegats realistes, excepte l'Àlex Pérez, que tenim les mateixes expectatives que Andrés Prieto de jugar aquesta temporada. Però això sí, ens queda una petita però divina esperança per salvar la temporada que ni les alineacions de Belardo podran aturar. Perquè torna, amics, el Déu Nostre Senyor, RDT! Sí! ¡Vamos! Grande, 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 grande. Doncs, bueno, encara no sabem si jugarà, però bueno, tot indica que sí, perquè si no juga ahir, qui ho salva, això? Com ja sabeu, avui tindrem, com sempre, les nostres exclusives, la secció de merda per un programa de merda de l'Héctor Ferrés, el tarot de Brian Domínguez, ojo, que comença a fer molta por, perquè ho ha encertat tot. Ojo, cuidado, eh? El joc amb copyright de l'Àlex Pérez, i tot això amb un convidat que és ideal pels pericos per afrontar aquesta dura setmana. Què tal, nois? Sensacions? Com esteu? Què tal la rebella ahir? És que no vull parlar de l'Espanyol. No, ja, vale. Encara aneu borratxos? Veu ofegar les vostres penes, no? És aquesta la pregunta, no? Sí, sí. Jo em trobo bé, eh? Veu menjar coca? Menjar? Sí, una mica. Però amb nata o d'aquestes de... De llardons? De llardons? De fruita aquesta de merda. A mi de crema, eh? La crema. No, algú li agrada la fruita aquesta confitada? És molt àcid, a mi no m'agrada. Algú li agrada la coca? Perquè jo mai he menjat coca, no m'agrada. No sé, jo vaig al Toni Soldevilla, no? A Edu Aguirre també, eh? Sí, a Toni Soldevilla sí que va menjar molta coca. Tornem a l'Espanyol, no? Bueno. On està? Una merda. Hosti, una merda. Per cert, algú ha treballat o treballa avui? Jo. Avui no, però estem treballant tots els dies. Jo treballo, David. Hòstia, bueno, em toca fer el directe del Barça, fixa't, eh? Hòstia! Duríssim, eh? Ojo, bueno, les llàgrimes, perquè Piqué cada setmana el mateix, eh? Bueno, puc veure en directe i narrar-ho com l'Atlètic Club de Bilbao guanya el Barça. Vamos. Bueno, però ara es compensarà tota aquesta queixa arbitral. Oh, oh. No? Ens esquitjarà nosaltres i tot. I després callaran la puta boca els culers, ja veuràs. Bueno, parlant de polèmiques arbitrals... Cucaracha! Sí, la cucaracha! Estem enfadats. Cucaracha. Estem enfadats, eh? El no insult de Cabrera a Del Cerro Grande... Cucaracha! Però... S'agacha. Héctor, tio. O sigui, tu que en saps, això? Qui collons insulta dient cucaracha, tio? Doncs no ho sé. A mi m'hagués agradat... Mosquito! Cucaracha, mal pario! Que Cabrera li hagués dit un insult molt català. Tros de quòniam. Tros de... Xerrupa escrots. Ets un tros de quòniam. Tros de quòniam, eh? Però clar, és que... Cucaracha! Cucaracha, eh? Cucaracha. Hagués molat, hagués dit, no sé, una altra, però jo què sé. Cucurella. Hòstia... Que bona. Aquest el Corella. El portava a la casa, eh? El portava a la casa. Sí. O que hagués entès... Se'm va acollir ahir, tio. Que hagués entès... M'has dit mamarratxa. 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 Això, aquest és el que dius tu, no, Àlex? Sabeu que cucaracha és panarola? Això ho sabeu, tu? Sí. Panarola. Una panarola. Panarola. Amela geminada. Hòstia, tu imagina't que li hagués dit panarola. Panarola. No, panarola. Per panarola és les que es fa el pillut. Bueno, a veure, jo sempre soc partidari per això, que, o sigui, jo crec que s'ha d'insultar en castellà, tio, perquè, o sigui, els insults en català són una puta merda, tio. Jo crec que en castellà és molt més contundent, tio. Estàs reivindicant el castellà, David? Home, per insultar sempre, tio. No. Només per insultar, perquè per insultar et van insultar tu també. David, després ho farem a la meva secció, eh? Estirarem cara. M'agrada insultar en castellà, tio. Però escolta, Héctor, o sigui, m'estàs aquí venent com un, jo què sé, un odiador, saps, del castellà. Vols canviar el nom del club? No he dit... No. Després en parlarem. Sí, ja sé que em trauràs, i després en parlarem i no té res a veure. El periquisme o l'espanyolisme? Correcte. Molt bé, nois. Escolteu, estàvem parlant d'insults i... Cucaracha! Hi ha un problema perquè...
segurament el que la gent que insulta millor són els argentins. Mm-hmm. Potser aquest és el problema de Cabrera, que és uruguaià. Ah, és veritat. No sap insultar. I jo buscant he trobat, ojo, una pàgina que es diu Insultar como un argentino. Insultar como un argentino.com. I tobogán de piojos, i és molt curiós aquesta pàgina web, i ho dic perquè ja que no insultem i que els àrbitres ens amonesten igual, doncs ja que estem, els insultem bé. No? I com que els mestres són els argentins, jo us compartiré ara aquesta pàgina web magnífica, no sé si la veieu en pantalla, sí, Insultar com un argentino. No sé si algú la coneixia. I hi ha generadors d'insults. N'hi ha quatre, ¿vale? Higuaín, San Paoli, Messi, Willy Caballero. Messi. I jo insultaria Messi tota l'estona, què us sembla? Dale. Sí, home, i tant. Llavors aprendrem els pericos a insultar com Déu mana. Ara veiem. I dono, venga. Ja. Carajao, l'excremento de cazón en adobo. ¿De qué lago escocés saliste? Escolta, però això què és? Això és de Venezuela. Vale, ja t'has anat de país. Un altre. És Nicolás Maduro, eh? Ojo, un altre. Cuadro, te ves peor que una pila de estiércol te parió el coco. Què us sembla aquest? I aquest, feo contenedor de cardos borriqueros que m'entierren. Aquest està millor. Un altre. Cuadro termotanque. Excremento de murciélago. Hijo de una puta cocida. Aquest sí. Aquest. Fixa't el detall de la pàgina que tu et poses sobre Messi. Què posa? Feo. Escolta, va, insulta Sant Paoli, que amb els calvos els argentins tenen molta imaginació. El que em podrien dir a mi el dia que m'he rapat. Bicho, sí, que te dic peor, una pila de comida caducada, te parió el coco. Bueno, Sant Paoli, calvo, per mi, no? Sí. Venga, pelotudo, bombilla, frente de rodilla. Frente de rodilla. Hacete coger por King Kong. Hacete coger por... Bueno, no, frente de rodilla, és veritat, eh? Sí. La bueno, doncs, si David, algú ha après alguna cosa... David, frente de rodilla, recasens. Sí. Si algú ha après alguna cosa, doncs ja em sento satisfet. Per cert, com va la travessa? Compartim pantalla o què? Ho veiem. Com van fallar tots, no? Van fallar, tots, no, perquè crec que tothom deia que... No! Puto no! Braca, tio. Cabrón, aquí... El tarot. El membre del tarot ja s'ho pensava. Hòstia. Què és aquesta foto? Se m'ha colat. Perdó. Una cosa, tio. És que, Àlex, algun dia ens hauràs d'explicar les teves fotografies a Instagram, tio. És el que demana el seguidor. Fixa't. Aviam, que encenc la tableta. Perfecte. Molt bé. I quan vulgueu, doncs mira, borrem. Brian, un 2. Borrem. Sí. L'únic no, encert. Ah, sí, vale. Només m'has de borrar a mi, perquè els altres us quedeu igual. Això fora, val? Sí. I ara agafem un pincel, per exemple, aquest. Els he vist més ràpids. Escolta, que en compartir pantalla tot va més lent. Ajà. Joder. I aquí és un 2, no? Perfecte. Perquè va guanyar el... Sí. El llevant. El llevant. Llavors seria Brian 1. Un. Vosaltres 1. Sí. Ei, aquest no ha sortit bé. I Héctor 0. I jo 0. Però bueno, tampoc us rieu massa de mi perquè entre el 0 i l'1 tampoc hi ha tanta diferència. Ja, portéssim un 2, doncs... Bueno, i ara contra el Betis, el Brian, doncs creu que... Vinga, Brian, vinga. Empatarem. I Àlex i Héctor, 1-1, guanyarà el Betis. I contra el Madrid, perquè compteu que diumenge juguem contra el Madrid. Doble jornada. El Barrián es pensa que guanyarem i la resta, doncs, som realistes. Bueno, doncs, fantàstic. Ha quedat molt bé, no, aquesta equipa? Ja veurem la setmana que ve ara com anem. Però, bueno, vale, això és el que ha passat al Montreal. Ens anem a exclusives? Vinga, va. Música d'informàtica. Perquè la primera notícia és que els jugadors de l'Espanyol prometen que mai abaixaran els braços. Doncs sí, i es refereixen només a la danza Kuduro. Els nostres jugadors fa mesos que ja van donar per perduda la Lliga, però on veritablement els importa, que és a la pista de ball nocturna, mai ho faran, perquè van més calents que la Fanny a la Isla de las Tentaciones. La mano arriba, a cuatro patas, la media vuelta, a dar por culo. No te canses ahora, que esto solo empieza, con la polla tiesa, a dar por culo. Ens agrada molt, aquesta versió. Com diria Fermín Trujillo, ha habido un giro dramático de los acontecimientos. Una altra notícia és que els de Paris Coca-Cola hem descobert que Abelardo és un enviat blaugrana.
Després que els pericos s'infiltressin a Bartomeu per enderrocar el club, els culers van reaccionar i ens van colar a Belardo. Només així s'entén l'alineació suïcida de l'altre dia i els canvis a partir del minut 80. A més, es parla d'una sucosa prima pel Pitu als voltants de Castelldefels. Venimos de putas de que nos coman la polla. Se'ns ha colat el Dandy, Bartomeu? Sí, totalment. Atenció, perquè revelen els motius pels quals el Betis va fer oficial la destitució de Rubi a les 2 de la matinada. No. Sembla que es va allargar la tradicional becaina a la ciutat de Betis i, com sempre, després van passar en xandall pel bar i se'ls va fer tard. Finalment van anar a fer la neteja de la gàbia dels micos i van comunicar ja de matinada, de molt mala manera, el seu acomiadament. Escoltem el pobre Rubi com patia. Por favor, dejadme en paz, que soy humano. Soy un humano como vosotros. Es un mono. Es un mono. Això també s'ha colat, eh? Molt malament. Déu-n'hi-do, no? La dades. Policia li diu mono a Rubi? Que poca vergonya. Anem una última hora. Perquè els culers segueixen plorant, i ja sé que això no és una notícia nova, però cal destacar que amb les seves llàgrimes els embassaments de Catalunya ja estan tots plens i els hem d'agrair que mai més ens faltarà aigua per fer aquelles dutxes romàntiques en parella que acaben a quatre... Agraïm molt. Gràcies. Molt bé. Hòstia, tio. Bé. A mi m'ha agradat, Àlex. Sí? Bueno. Això és important. De culte. Fantàstic. Bueno, després d'aquestes exclusives jo crec que ens xapen el programa, eh? Sí. Bueno. Però bueno. No passa res, perquè ara remuntem perquè, ja ho sabeu, tenim amb nosaltres, bueno, tindrem, perquè ara es connectarà, això espero. Perquè a un entrevistat? A veure si m'ha llegit. Si no, doncs, bueno, haurem d'esperar. Jo posaré alguna cosa, com exacte, últimament exacte. Poso. Posarem alguna coseta. I la sempre, eh? La sempre. Bueno, tenim amb nosaltres a un futbolista perico. Bueno, exfutbolista. Un lateral dret que ha jugat molts anys a l'Espanyol. El seu nom és Javi. Ojo, eh? Però el seu cognom no és López. Així que podeu estar tranquils. Un home que ha viscut la final de la UEFA, el Tamudazo, el de la Peñazo, que ha estat entrenat per Rubi i que també es va equivocar anant al Betis. Ara entrena el juvenil B de l'Espanyol, el club de la seva vida, i on serà sempre recordat com Chica Selección. Benvingut a Perico que vola, Javi Chica! So I left my hands to the God that guides me, to the one that finds me. Bueno, Javi, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que bien. Bueno, recién comido y con ganas de atenderos. Recién comido, ¿eh? ¿Qué has menjado? Pues he hecho un poquito de salmorejo, algo que... Algo típico en la ciudad de Betis, ¿eh? En Sevilla, en mi etapa ahí en el Betis, y carne. Muy bien. Muy bien. Sí, seguramente al salmorejo... ¿El qué? No, dic, Javi, el salmorejo és el que millor et vas emportar de Sevilla? No, es una de las cosas buenas que me llevé, pero me llevé muchas cosas mejores, sobre todo amigos y gente del club que todavía hablo con ellos. Molt bé. Dic, ara parlarem d'això. Escolta, anem al gra. Quines sensacions tens per aquesta setmana? Perquè ja saps que, bueno, després de lo del Llevant... Ha sigut una dosi de realitat cap a tota la afició de l'Espanyol i, escolta, jo en contra el Betis, que estrena entrenador, Alexis Trujillo, a més, club que tu coneixes, i després el diumenge contra el Madrid. Ho tenim una mica pelut, Javi? No sé com ho veus. Bueno, primero el Betis, luego ya pensaremos en el Madrid. Sinceramente pienso que sería, no más fácil, pero jugar en campo del Betis con la afición llenando el Villamarín es una presión añadida para ese equipo, ¿no? El hecho de que el campo esté vacío, pues yo creo que beneficia al Betis. Pero está claro que está en un momento difícil, ha ganado un partido los últimos 10. Es verdad que fue contra el Real Madrid, que es raro, ¿no? Pero también es verdad que tienen un muy buen equipo y va a ser difícil. Molt bé. I que tu coneixes molt bé el Rubi,
Crec que he escoltat en una entrevista que, bueno, sempre les destitucions dels entrenadors sorprenen, no? Però sí que és veritat que ja no havia tingut uns grans resultats. Et va entrenar el planter de l'Espanyol, si no ho recordo malament, i després a Valladolid. Amb la seva destitució i tal com anem nosaltres, ara tothom se'n recorda de Rubi, no? I, a més, quan va marxar del Betis, tu vas fer unes declaracions que després vas haver de justificar o aclarir a Pericos Online, que molta gent se'n va tirar a sobre, no? On vas dir que Rubi s'havia equivocat, això quan va marxar, no? I que vas dir com algo com Sevilla és Sevilla i la primera ja la tiene en la frente. Però al final, Javi, se t'ha donat la raó de mesos després. Bueno, yo creo que el que juega en el Betis o en el Sevilla al principio no es consciente de la magnitud de esos dos equipos como club, ¿no? El Sevilla es verdad que ha conseguido títulos en los últimos años. El Betis es verdad que después de subir de segunda a primera ha conseguido entrar, si no me equivoco, son dos veces en Europa. Entonces, allí se generan unas expectativas muy altas para los dos clubes, ¿no? Pero bueno, el Sevilla hoy día a nivel de resultados está por encima del Betis. ¿Qué pasa? Que allí no se tiene paciencia y convivir allí entre afición y equipo cuando las cosas van mal es complicado. Entonces, yo sabía que Rubi es una persona muy paciente, muy tranquila, su cuerpo técnico igual, necesitan tranquilidad para trabajar y allí te exigen resultados desde el primer día, ¿no? Es verdad que venía quizá avalado por una mala racha muy larga en el Español y quizá eso es, bueno, vamos a tener paciencia porque de una mala racha tan larga ha salido en el Español y ha conseguido meterlo en Europa, porque aquí en el Betis no puede empezar mal y acabar muy bien, ¿no? ¿Era el entrenador ideal para el Español? Bueno, siempre lo dije, lo he tenido en dos etapas, las dos etapas han sido muy buenas para mí y entre una etapa y otra etapa casi variaban 10 años. Eso quiere decir que ha ido evolucionando y que los resultados, al menos cuando me ha entrenado a mí, han sido buenos. Obviamente en el Valladolid el objetivo era el ascenso, nos encontramos un año donde nos cruzamos con Las Palmas, estaba también el Sporting de Gijón, estaba el Betis, el Girona, que también estaba peleando ya por ascender. Nos tocó una segunda división dura, pero el objetivo, que era meterse en playoff e intentar subir en dos años, no se lo permitieron porque el segundo año lo destruyeron antes de empezar, pero él tenía dos años. Si conseguía el primer año meterse en playoff, tenía otro año. Bueno, la afición también allí estaba, bueno, pues cansada por lo que la gente decía, por lo que se leía en los periódicos, y decidieron rescindirlo, ¿no? Pero yo pienso que es un entrenador top que con tranquilidad y con paciencia al final obtiene resultados. A toro pasado es fácil, pero viendo que tú lo dijiste antes y que tenías razón finalmente, ¿crees que se equivocó en la decisión de marcharse al Betis? Bueno, eso solo lo puede contestar él. Es evidente que él, cuando se va allí, toma la decisión por algo. No creo que sea solo por el tema económico, que por los números que se hablaban pues eran muy, muy superiores, ¿no? Pero eso es una cosa que tendrá que valorar él. Probablemente, aunque ahora esté fuera, seguro que ha aprendido muchísimas cosas y se ha enriquecido muchísimo. Así que eso es algo que tiene que catalogar él. Dic, tornant una mica a la situació de l'Espanyol, tu, Javi, vas viure, a banda del Tamudazo, també vas viure el de la Peñazo, que quan es va viure que l'Espanyol anava últim, no? I el Barça anava líder, i bueno, es podria repetir aquesta situació, aquest escenari? Esperem que no. Esperem que no, em refereixo que l'Espanyol no vagi últim quan vagi al Camp Nou. I a més, també has viscut un descens, justament amb el Betis. Creus que es pot repetir això? Bueno, creus que l'Espanyol, si baixa, se'n pot anar tota la merda? Creus que a l'Espanyol també li aniria bé com un toc d'atenció baixar a segona? Bueno, yo creo que bajar a segunda nunca es bueno, y más después del desembolso que se ha hecho este invierno. Al final es mucho dinero lo que hay en juego y yo no creo que sea bueno descender. A veces dicen que es mejor bajar o coger carrerilla, ¿no? Para volver a estar peleando ahí arriba, ¿no? Pero
yo pienso que es mejor asentarse, estar asentado, que yo creo que hoy en invierno al final las cosas se han hecho bastante bien en cuanto a fichajes y podemos ir para arriba. Es verdad que está el tema complicado por el hecho de la situación, ¿no? Deportiva, que estando últimos y con lo que queda es difícil, pero yo creo que es mejor permanecer en primera que no descender. Un claro ejemplo, por ejemplo, es el Getafe, ¿no? Es más pequeño, un club que ha estado muchísimos menos años en primera división, no tiene nada que ver en cuanto a historia con el Español, pero descendió, estuvo en posiciones de descenso. Segunda vez, sí. Desde que lo firmó Bordalás y lo ha llevado a Europa. Y ojo que en Europa está haciendo un papel también muy digno. Sí, eso también pasó con la Real, también recuerdo una Real hace unos años y también con el Betis. Incluso. ¿Y el Villarreal? Es como que nos avanzan, ¿no? Nosotros nos hemos quedado en primera, pero... Bueno, esperem que es desenvolupi igual. Escolta, xica, quan vas estar a l'Espanyol vas tenir una molt bona època que, i fins i tot l'afició, i jo m'incloc, jo crec que tots van cridar xica selección, xica selección. Crec que era l'any que va allà, la temporada de l'any 2010, una cosa així, perquè realment eres dels millors laterals drets de la Lliga, i això és així. Tu vas pensar que podries haver anat, que podries haver anat a la selecció, o quan jugues a l'Espanyol ja ni et planteges anar-hi perquè ja sabem què passa? No, la verdad es que nunca me lo planteé. Es verdad que, bueno, ni mucho menos pienso que fuera uno de los mejores laterales de la Liga, pero es verdad que en el Español... la afición, y doy gracias, me valoraba mucho. El primer año fue el año de mi debut, el año que llegamos a la final de la Copa de la UEFA. Segundo año fue un poquito peor, también recibía críticas, pero bueno, al final el trabajo, la constancia, me pasaba un poquito como David García, ¿no? Pues también tenía detractores, pues sí, no. Correcto, sus detractores, no, pero al final el tiempo decía que David García era el lateral izquierdo del Español. Ya ves. Entonces, claro, Javi López ahora es otro ejemplo, o incluso Díaz Vila, ¿no? Que Pedrosa es joven, tiene futuro y demás, pero al final están ahí, es difícil sacarlo. Cuando todos los entrenadores los ponen es por algo. Entonces, bueno, la verdad que yo pues siempre estoy muy agradecido a la afición por cómo me trató. Siempre he sentido pena de tenerme que haber marchado, porque nunca he querido marcharme del club, nunca quise, pero no me quedaba otra si quería seguir jugando al fútbol. Entonces, todavía lo recuerdo con tristeza ese día que tuve que marchar, pero bueno, el club en ese caso, en ese momento, los que mandaban, pues decidieron que eso era lo mejor para el club. Dic, també en aquell vestuari recordem molt que vas coincidir amb Ivan Pillut al vestuari. I aquí... Aquí només el recordem pel seu vídeo ensenyant el penis erecte, Javi. ¿Has va comentar això al vestuari? Sí, ¿no? Bueno, la verdad que lo recuerdo porque no sé qué campo visitábamos, pero estábamos fuera. Y esto que alguien echa el comentario y dice, un jugador del Español ha sido pillado haciendo juegos de estos por la cámara, ¿no? Y la gente hizo así, de hostia, no puede ser. Y claro... Y todos pensando, ¿he sido yo? La gente se miraba y dice, ¿quién ha podido hacer esto? ¿Quién ha podido hacer esto? Y bueno, pues al final salió el nombre y claro, no se comentó por respeto, ¿no? Pero sí es verdad que se recuerda porque es una anécdota... Para él no sería graciosa, pero para los demás sí. Pero alguna broma le habría ocurrido. No, la verdad que no. No recuerdo, pero no creo, no... Que no creo que sea nada agradable tampoco tocar el tema. Yo creo que con los años... Bueno, tocarlo... No sé. Agradable lo pasó él. Claro, con los años yo creo que cuando yo, por ejemplo... Es que de hecho hoy, bueno, hoy, en la semana pasada estuve en un campus en Estocolmo del club y lo comentábamos con Moy. No sé cómo salió el tema y usted, ¿te acuerdas aquel día? Y por eso lo tenía fresco, porque fíjate que con los años todavía lo recuerdas, o sea que... Una anècdota graciosa, la veritat. No, esto serà per a sempre, ja. Sí, sí, no, és que es poden recuperar les imatges a internet, si a algú li interessa. Dic que ara, Javi, has comentat el tema del Moy. Entreneu els dos al juvenil B. Seguireu l'any que ve el mateix equip? Bueno,
Nuestro contrato acaba ahora a final de julio. Entonces estamos esperando, porque ha habido un cambio de estructura en el club, y estamos esperando a que, bueno, entre el nuevo coordinador y sea el que tome las decisiones. Por nosotros, claro que nos faltará, que queremos seguir entrenando en el club, pero bueno, estamos un poco a expensas de la situación. Pero de buena pinta. Bueno, no sé, es que no sé qué decirte. Yo entiendo que la persona que venga es el que tomará las decisiones, y ya te digo que nosotros, tanto Moy como yo, queremos seguir juntos y ayudando al club, desde otro lado, pero siempre ayudando al club. Entonces, espero que la persona que venga pues cuente con nosotros. Bueno, Javi, jo volia preguntar si tens entrenant estil Rubi. Ho dic perquè hi ha una vaca en el primer equip que crec que pot interessar. Per l'any que ve. Bueno, siempre digo, ¿no?, que de hecho el día que me retiré agradecí a todos los entrenadores el haberme aportado algo. Eso no quiere decir que sea todo bueno ni todo malo, ¿no? Pero al final de todo he aprendido alguna cosa, y creo que Rubi tiene muchísimas cosas buenas. Una de las cosas malas que creo que le falta un poco es la mala hostia. Y bueno, evidentemente lo que ha creado Rubi, ese estilo de juego, ese modelo de juego, lo lleva preparando muchísimos años. Entonces es difícil, pero sí que es verdad que tanto Moy como yo, Moy también lo tuvo en Girona, y al final hablamos muy bien de él. Quiero decir que cosas hemos aprendido, ¿no? Moy también habla muy bien de Mendilibar, así como yo, por ejemplo, la gente habla muy mal de Bordalás, y a mí Bordalás es un entrenador que lo que ha hecho es que algo tiene que hacer bien, ¿no? Hombre. Entonces, quiere jugadores pillos, jugadores agresivos, constantes, que al final piensen que los 90 minutos son los 90 minutos más importantes de la temporada, ¿no? Y así es como yo creo que han ido consiguiendo las cosas. Bueno, pues ojo la dupla de futur Moisés i Xica a la banqueta, ¿eh? Bueno, escolta'm, bueno, sent entrenador, igual que jugador, rebràs crítiques, Javi. Això sempre, jo crec que et perseguirà ja. Nosaltres, com sempre, fem un recull en el Twitter. A més, crec que tens Twitter, no tens verificat, però ets tu. Tiene. I és actiu. Sí, i ets un tio bastant actiu, i com a persona activa i que té Twitter, doncs, bueno, sempre té haters. I el Héctor crec que té alguns tuits per tu. Pues no, David. Javi Xica, no. Como haters, no tiene. Home. Sí que es verdad que alguna vez ha tenido alguna cosita, alguna contestación un poco extraña, pero yo solamente he encontrado dos. Por ejemplo, has hecho un alegato en favor de Javi López y Víctor Sánchez para que no reciban tantos insultos por parte de la afición, para que la afición pues, pueda entender los fallos de los jugadores. Y Damià Vegas, en su momento, te contestó, métetelos en tu casa. Yo estoy viendo por ahí, por el fondo, que cabrían perfectamente en tu casa. Así que como esto no tiene contestación, te propongo que, bueno, no que defiendas, porque no hace falta defender a nadie, pero sí que des tu opinión sobre los insultos o el linchamiento a determinados jugadores por parte de la afición. Bueno, siempre digo que las opiniones son de respetar, ¿no? Pero cada uno tiene la suya. Entonces, a la larga yo me siento muy identificado con jugadores como Javi López, Víctor Sánchez, David López, David García, Dida, que son jugadores que no les gusta estar al frente de cualquier polémica, de que les gusta trabajar, no les gusta estar en las fotos, no les gusta. Javi López, por ejemplo, pues es el capitán, ¿no? Es el que tiene que dar la cara, pero lo da porque es el capitán, pero no es una persona que le guste estar al frente de cualquier noticia, ¿no? Entonces, para mí son personas muy parecidas a mí, que prefieren estar en un segundo plano y trabajar. ¿Qué pasa? Que a veces el trabajo no da frutos, pero esa constancia es la que hace al final que, como Javi López, cuando se le necesita, está ahí. Yo siempre recuerdo, había épocas, bastante épocas, la segunda temporada mía e incluso la tercera, bueno, pues el entrenador ponía a David García, ponía a Zabaleta, ponía al que fuera, ¿no? Yo estaba en el banquillo y me tocaba salir. Recuerdo, por ejemplo, San Mamés, un día, un frío que te pelabas, y yo salí sin calentar, pero yo ya estaba preparado. Mi cabeza ya estaba preparada para eso. Entonces, hay pocos jugadores. Tú a lo mejor sacas un jugador en San Mamés en el minuto 20 sin calentar y no lo encuentras hasta el minuto 80.
Entonces yo creo que son jugadores que yo me identifico mucho con ellos y que siempre están preparados. Yo vi Víctor Sánchez, que a lo mejor llevaba, el otro día jugó, llevaba 15-20 partidos sin jugar probablemente, a lo mejor exagero, pero hacía mucho que no lo veía las alineaciones y el resultado que da a nivel de competitivo, de ayudar al equipo, es máximo. Hay otros jugadores que los ves salir y dices, ostras, no están metidos. No, el ayudar al equipo es lo más importante y yo creo que eso, yo me identifico con ellos y a mí pues no me gusta que insisto que cada uno es libre, ¿no? Pero a mí no me gusta que se les linche de esa manera. Muy bien, pues cuidado porque esta va con música, porque sobre la salida de Rubi al Betis, del Betis, ya te ha preguntado antes David, o de Pachulia, un tuitero bético, dijo, Pixa, han pasado laterales malos por el Betis, pero tú es que eras malísimo en el campo y tonto fuera. Bueno, y dentro también, la inteligencia no era lo tuyo. Muy faltón este o de Pachulia. Joder, madre mía. Se ha quedado solo. En unas palabras que tú le dirigías a Rubi. Esto fue en 2019, no es actual, ¿eh? Sí. No, bueno, mira, la verdad que yo siempre digo que uno de fuera no puede opinar de lo que pasa dentro. El pasado está, ¿no? Y pisado, ¿no? Pero... Pasado, pisado. ¿El qué? Pasado, no, pisado. La canción. Pero es verdad que bueno, que te encuentras con gente que desde un tuit te dice de todo. Yo me he encontrado, ¿eh? Que ahí me han puesto a parir ahí en Sevilla en un tuit y te los has encontrado en un restaurante o algo y han venido a hacer una foto. Entonces dices, y era el mismo, ¿entiendes? Entonces, bueno... Ya te digo, a mí me gusta leerlo más ahora que antes, ¿eh? Porque digo, mira, ahora lo intentas entender el tuit y le das una frialdad que antes no se la dabas. Antes, al final, quieras o no, pues tú lo leías y de hostia, ¿y este por qué me dice esto? Bueno, al final, laterales derechos habrán pasado muchos por el Betis, pero de los últimos años, el lateral derecho que estaba en el Betis y que lo llevé a Europa, yo y el resto de plantilla, ya estaba yo. La Madalla, ¿eh? Ahí, Javi. Dale, bien hecho, Javi. Claro, ahí, eso es lo que queríamos. Eso es una plantilla. Bueno, pero a todos nos... Ahora decía, has hecho un pillut, ahora, Javi, tío. Sí, pues han sacado la chorra, ¿eh? Has sacado aquí. No, al final es lo que digo, que allí dicen, no, es vaya, porque descendimos. Plantilla de mierda, hay muchos factores por los que se desciende. Plantilla de mierda, bueno, a nosotros nos fichan Mario, que era central del Getafe, es de Barça Castellón. Primer fichaje fui yo, una vez ascendidos a Primera División. Primer fichaje yo, segundo Mario. Jugadores que acababan contratos que el Betis firma. Se mantiene en primera, consigue ganar en campo del Sevilla. Una temporada para recién había llegado el Betis otra vez a Primera División, buenísima. Segunda temporada el equipo se mete en Europa con un equipo de mierda. O sea, la segunda temporada en Primera División. Y la tercera temporada, cuando empezamos a fichar jugadores extranjeros, el lateral derecho, Marcus Stenhofer, que venía del Basilea. Ya tenía muchos partidos en Europa, pero bueno, la liga de allí no es la misma que la de aquí. Entonces empezamos a hacer inventos, como pasa normalmente en todos los clubes, ¿no? Al final consigues meterte ahí arriba, ahora hacen inventos y se jode la patata. Pues bueno, el equipo de mierda que consiguió meterse en Europa, pues el Betis todavía no... Bueno, sí que volvió con Quique Setién, ¿no? Se metió en Europa, ¿o no estuvo a punto? A punto, diría, ¿eh? Pero a punto, ¿no? No lo sé, ¿no? Es que el Betis no lo controlamos mucho, ¿no? Sí, no, es que no se importa bien poco, ¿eh? Ahora me hace dudar, no sé si fue la última en la que yo estuve o fue una después, pero bueno, que al final un club que tendría que estar todos los años en Europa por presupuesto, por afición, por todo, por exigencia... por algo será que no siempre está, ¿no? Vamos con las preguntas comprometidas. Vamos, venga, ¿sí? Todo tuyo. Y no dejo el Betis, ojo, porque tú has dicho, ya será la última creo que tenemos del Betis. Betis que bolas. Palmera que bola, ¿eh? Palmerín que bola. Tú lo has dicho, lo dijiste, Sevilla, es una afición complicadilla. Y tú tuviste un gesto allí en Sevilla que tuvo algún que otro reproche, no sé si lo recuerdas, fue un aplauso que hiciste portadas casi, ya sabes que allí cuando un jugador hace algo así, ahora nos explicarás tú qué querías decir con ese aplauso, que tanto te costó, tantas críticas te costó allí en Sevilla.
Pues mira, eso fue, si no recuerdo mal, ya hablamos del mismo. Eso fue en una Almería, un Betis Almería. Uh-huh. Estábamos abajo, fue el año del descenso, pero todavía estábamos para salvarnos. Equipo muy comprometido. Y creo que es el primer tiro de la Almería a portería, da en el culo de Paulao y mete gol. Con un rechace desde fuera del área y mete gol. Cambia la dirección del balón y mete gol. El entrenador, yo creo que es en el minuto, no sé, 65, 70 o así, más o menos, por lo que puedo recordar, me cambia y la gente nos estaba silbando. Y yo lo que hago cuando me cambia es decir que no silben, que aplaudan. Ya tendrán tiempo de silbar cuando acabe el partido o cuando acabe la temporada, pero el equipo lo estaba haciendo todo bien y se encuentra en las primeras de cambio, el primer chute de la Almería, no sé, en el minuto 20, 30 de la primera parte, gol de la Almería. Entonces yo al final lo que hago es un gesto que digo, no silbéis y aplaudir, claro. Pedir yo, que aplaudan. Se sí, ven claro. Aplaudir y pues entiendo que ellos se pensaron esto, ¿no? Bueno, yo lo que te digo, ¿no? El pasado ya es pasado y por eso te digo que al final, desde dentro, uno quiere hacer ver una cosa o yo miro por mi equipo. Yo digo que no es el momento de silbar, que es el momento de aplaudir. Pero claro, allí cada uno entiende lo que quiere. Entonces, si hay 50.000 personas y uno empieza a silbar, pues el otro va a silbar y eso es como el que hace una ola, ¿no? Empieza uno y siguen todos. Tampoco era el gesto del golf de Bale. No. Yeah, no. Hay un pequeño debate, Javi, entre el españolismo y me gustaría saber tu opinión. Es respecto a la comparación entre la situación que vivisteis vosotros en el 2009 con la que se está viviendo ahora mismo, pero hay quien dice, y es bastante gente, una corriente bastante grande dentro del españolismo, que vosotros erais mucho mejores y que tenéis más capacidad de salvar el equipo que ahora. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, yo conozco lo que había en aquel vestuario, ¿no? Al final habían hombres con mucha jerarquía, ¿no? Hablamos de La Peña, Tamudo, Kameni. Al final habían jugadores de mucho peso. Uh-huh. Y de hecho estaba Jarque, estaba Coro, estaba Luis García, Moisés, David García. Que al final Javi el equipo, claro. Bueno, yo hablo desde de lo que conocía, ¿no? Yo quiero pensar que el equipo es bueno y al final por nombres lo es. Pero bueno, es difícil encarar una temporada cuando hay tres cambios de entrenador y eso hay que tenerlo claro. El otro día se pierde con el Levante, el vestuario seguro estaría ilusionadísimo con conseguir esa victoria, pero no deja de ser otro palo. Entonces, es otro palo más, hay que borrarlo porque el jueves tenemos otro partido y es igual de importante que el Levante. Vas a depender de ti en función también de los resultados de los demás, pero puedes jugar el jueves y si ganas te pones a 3 puntos de la permanencia otra vez. Entonces, uh-huh, yo creo que hay que tener paciencia, saber que nos van a pegar un palo o tres más de hostias y que si ganamos el resto nos podemos salvar. Así que yo me quedaría con el estar del lado del equipo hasta el final. Muy bien. Ahora te voy a compartir una foto que nos encanta. Es un bonito frente a frente con Messi en aquel partido en el que conseguiste anularlo e incluso desquiciarlo, que se te encaró. ¿Cómo fue ese momento? ¿Y crees que hacen falta en la Liga más defensas como tú que se atrevan a plantarle cara? Bueno, no creo que los defensas no se atrevan a pararle, ¿no? A plantarle cara, ¿no? Lo que bueno, pues, no sé, ¿quién me iba a decir? Es que esta foto la comentábamos otro día también en el campus. Yo me decía, joder, anda que no está sacando rendimiento a esta foto. Le digo, mira, y yo qué sé, ¿sabes? Voy a un campus, voy a una radio, y al final me ponen esta foto siempre. Bueno, pues fue así, ¿no? Lances del juego, yo jugaba en la izquierda, él jugaba en la derecha. Y de hecho Pochettino, ese día, después del partido, bueno, de ese día no, al día siguiente en el entreno me cogió y me dijo que había estado hablando con Messi. Dice que cuando le ponía Javi Chica allí, que no sabía cómo podía ser, que no... Eso me lo dijo Pochettino, que lo anulaba, tal cual. Olé, kriptonita, yo, ¿eh? Yo sí, no sé sí, si estaba de broma Pochettino o... pues bueno, qué cabrón, ¿no? Cierto es que me salió un buen partido aquel día y bueno, eso al final son lances del juego que ni lo piensas, ¿no? Que te vas a encarar con ese jugador, sale así y seguro que lo habré hecho con más, pero esa foto... Oye, en el momento perfecto, ¿no? Yo el día que mis hijos crezcan y digan quién era Messi, le enseñaré. Este era tu padre, ¿eh? Pues espérate, Javi,
porque nosotros siempre le pedimos algo a nuestros invitados. Nosotros queremos seguir sacándole rendimiento a esa foto. La semana pasada, no, o hace dos creo, le pedimos a Quique de Lucas unos calzoncillos firmados. A ti no te los vamos a pedir, pero te vamos a pedir si nos podrías firmar esta foto para sortearla entre todos nuestros seguidores. ¿Qué te parece? Claro. Es un gran regalo, ¿eh? Joder, está muy bien, ¿eh? Sí, pues lo tenemos. So I lift my hands to the God that guides me to the one that finds. El día 8 de julio haces algo. ¿Qué hay el 8 de ¿qué julio? ¿Qué dices? No jugamos contra el Barça. Ah. Claro, si dice que Messi se queda bloqueado al ver a Javi Chica, por eso le pregunto. Si tiene algo que hacer. Bueno. Que te hagan una ficha como el... Una fichita. Una fichita. Eso es trabajo ya de los jugadores de ahora y... Bueno, Messi se ha reinventado mucho también, ¿eh? No era lo mismo. Claro, en el momento de la foto tampoco tenía el estatus que tiene ahora. Pero, correcto. Bueno. Por eso decíamos, yo decía a Moy, le digo, a mí se me recordará en el español por la foto esta con Messi. Digo, a ti por la tarjeta de la web. Sí. Esa es. A uno se le recuerda por una cosa y bueno, nos reímos, ¿no? Y a Pillut por las fotos también. Cada uno se gana lo que tiene. A David García era que parecía que hacía vudú. Venía cualquier jugador de lateral izquierdo y se lo cargaba, ¿sabes? Cada uno tiene... Está cargado de una manera. Vale. Doncs acabemos al test del Brian. Venga, Javi, muy rápido, ¿vale? Son 5 preguntas. Tienes un comodín para no responder una si no quieres, ¿vale? Y yo te haré elegir entre una opción o otra. Elige, ¿vale? Bien siempre, el comodín. Sí. Siempre empiezo por esto, ¿vale? Final de la Champions. Barça-Madrid. ¿Con quién vas? Joder, clasísimo. Joder. Uy. 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 Ya he contestado. Uy, qué duda. ¿Has contestado? ¿Has contestado? Sí. Madrid. Vale. Venga, siguiente pregunta. Ponemos por caso que te hacen esta fichita que hemos dicho y tienes el último centro del año para colgarla a la olla y que podamos rematar y ganar. ¿Con qué pierna centras? ¿Con la izquierda o la derecha? De Rabona. Hombre, yo recuerdo que con la izquierda, y no eras zurdo, centrabas muy bien, ¿eh? Bueno, mira, tengo otra anécdota con esto. Sí. El día de que yo debuto en UEFA con Valverde... De hecho, hay una foto con Harke que me... Salgo yo corriendo con Harke que me abraza así por encima. Y me va diciendo... Me dice, ahora vas y le dices que no confía en ti. Valverde me dijo en la charla previa por la mañana, en el entreno que hicimos, me dijo, confiamos mucho en ti. Dice, pero tú intenta mantener la posición y los demás ya... Bueno, cuando yo veo que me ha pasado Gorka, me parece que era, o Camino, no recuerdo quién era. Avanzo. Me sale uno, lo regateo, y si lo regateo se cayó solo. Y desde ahí digo, pues centro. Y hice un centro pues, magnífico. Y remata Pandiani, que lo hizo todo, ¿no? Porque al final el pistoletazo que pega con la cabeza es... Pero bueno, mira, esa anécdota al final de... Esa es buena, ¿eh? Sería con la derecha siempre, ¿no? Pero, joder, pues... Sal y no estorbes mucho, pues toma. Sí. Bueno, al final era David García, estaba lesionado, se lesionó en la ida. Y el recurso que le quedaba... Bueno, era Moja, podía poner a Riera, pero Riera lo perdías delante. Podías poner, no sé quién más había ahí, Peixoto creo que estaba y estaba lesionado. Bueno, sí, seguramente estuviera lesionado. Sí. Bueno, entonces, bueno, pues se decidió a ponerme a mí y, bueno, ya había cumplido también, es verdad, el día del Girona, que estuve, bueno, del Barça, ¿no? En campo del Girona, en la Copa Cataluña, que estuve muy bien, que también lo dijo él y, bueno, confió en mí, la verdad, pues, joder, siempre estaré... inmensamente agradecido porque sin él, pues a lo mejor estamos hablando que yo no hubiera jugado nunca en el español. Venga, voy a por la siguiente, ¿eh? ¿Quién te lo pondría más difícil para pararte un penalti? ¿Gorka Iraizoz o un maniquí de mango? Bueno, más difícil me lo pondría Gorka, claro. Ese es otro que también recordamos, ¿no? Un poco como la final de la UEFA, ¿no? Que también, pues un poquito lo mismo, ¿no? Que se quedó ahí, que no se llegó a parar ninguna, ¿no? Bueno, eso es una lotería eso. También es quien los tira, ¿no? Porque claro, quien los tiró de los nuestros y también... Marto Rejón. No es lo mismo que te lo tire Don Rejón o... Un fenómeno. Depende o Canute, no sé si chuto Canute. Ojo, que el otro día había Marto Rejón que se está poniendo muy fuerte, ¿eh? Está haciendo ahí con el... Bueno, siempre ha estado fuerte, Marto. Bueno, sí, aparte. Vive aquí cerca mío y siempre ha estado muy fuerte. Lo que pasa es que ahora está haciendo crossfit con... Eso, lo vi, hostia, me quedé flipando. El jugador de aquí que estaba también en el juvenil, Cebri,
Y bueno, pues viven aquí cerca y va todos los días ahí a petarse. Venga, vamos a por la cuarta. ¿A quién prefieres como futuro entrenador del Español? ¿A tu compañero Moisés Hurtado o a Luis García? Comodín. Esta es comodín, ¿eh? Bueno, yo prefiero ahora Moisés Hurtado. Claro, por la parte que te toca, ¿eh? Por la parte que te toca. Te lleva de segundo. Sigues siendo sigues queriendo ser el segundo, ¿eh? Bueno, y por último, ¿con quién te gustaría más ir a tomar un mate? ¿Con Leo Messi o con Mauricio Pochettino? También difícil, ¿eh? Como a ti. No, tío. O sí, o no. Bueno, la salida fue... Sí, sí. A dejar en un comodín. Bien jugado. L'has guardat bé. Molt bé, doncs queda resposta al test. Javi, no te robarem més temps. Moltíssimes gràcies per passar una estona amb nosaltres. Espero que t'ho hagis passat bé. I res, i ens quedem amb la foto firmada, eh? Vale, quan queráis. Perfecte. Molt bé, doncs Javi, espero que la vegada que tornem a parlar l'Espanyol segueixi a primera i que puguem estar amb un somriure a la boca, tu. Seguro que sí, confiemos en eso, ya verás, ya verás que sí. Que vagi bé, Javi. Molt bé, Javi. Vale, un abraçada. Adéu, adéu. Jesús. ¿Cómo está, cantando el canto del loco, Dani Martínez? Sí, sí. Hostia, no le incubantad, ¿eh? Hostia, para ser a las turrus finales espectacular. No lo talles, ¿eh? Escolta, aquesta setmana, exacte, aquesta setmana ha passat una cosa tremenda. Secció estrella, ¿eh? Sí, exacte. Com sempre passa això, ¿eh? És que, tio, quina puta ràbia el Brian, ¿eh? Sense fer res, secció estrella. Què ha passat, Brian, aquesta setmana, tu? Doncs una altra vegada, al tarot. O sigui, a mi ja em fa por entrar en aquesta pàgina, eh? Jo no li vull preguntar res sobre la meva vida, res, perquè és que cada setmana ho encerta. Jo prefereixo que la vida em sorprengui, eh? I no preguntar-li el tarot. Només li pregunto per l'Espanyol. Doncs va endevinar comparteix. Lo de llevant. Anem a veure, no?, què farem contra el Betis. Voleu saber-ho? Sí. Però, escolta, s'ha d'aclarir una cosa, Brian, sobre el tarot, perquè, vale, si va encertar contra el Llevant, però abans de que comencés a reprengués la Lliga, què va dir el tarot, Brian? Home, va dir que ens salvaria, amb això sí. Per què està buscant Javi López Highlights? Això ho faig al meu temps lliure. Doncs som-hi, anem a veure, no, nois? Ja ho tenim aquí, ja ho tinc... Jo crec que una de les coses més importants és el mazo. La carta. Sí. El mazo, no? Bueno, això és contra el Betis, no? Sí. El Madrid és igual, deixem-lo estar, no? Un dream. Un dream. Perquè és molt somiar. Anem allà. Més de plor, eh? Puta Betis. Recordem la pregunta. Serà capaç l'Espanyol de guanyar el Betis? Sense Rubi. Quina triem, nois? Hi ha una nova disposició de cartes, respecte a la setmana passada. És que depèn de quin mazo triem, es posen d'una manera o d'una altra. Això està tot pensat. Ja no m'agrada, això, eh? Brian, on estaves? Aquesta. La de baix, la de baix. No. A la dreta? Aquesta. Aquesta. Atenció, guanyarem contra el Betis. Jo no vull mirar. Molts de nervis. Guanyarem davant. Guanyarem el Betis. Hòstia, el colgado, el ahorcado. El ahorcado, nen. Tirada terminada. Cargando resultados, sabrem ara mateixa. No! És una carta negativa a l'hora de dar una resposta immediata. Pues señala dolor, mortificación y angustia. Y ahí es un no. Hòstia. Se estanca, se detiene, no hay movimiento para concretar una situación. Hat-trick de Borja Iglesias. Està definint la idea de futbol de Belardo. Totalment, eh? Estancados, se detiene, no hay movimiento. Parados y sin movimiento. Molt bé. Mortificación y angustia, eh? Hòstia, tio. A mi em fa molta por aquest tarot, eh, nois? Mare de Déu. Doncs ja ho sabeu, no guanyarem contra el Betis. No guanyarem contra el Betis. No li vull preguntar ja més. No, ja està. Jo crec que contra el Madrid no cal. Molt bé, doncs ja sabrem, ja veurem. Ja veurem a dijous què passa i si el tarot segueix tenint raó. Si no té raó, ja canviarem. Llavors sí que hauràs de treballar, com a mínim, pensar en una cosa diferent, Brian. Tant de bo guanyi el Betis. Molt bé, tu. Héctor, secció de merda per un programa de merda. Molt bé. Quants cops hem pensat
d'algun convidat que hem tingut, hem pensat, hòstia, quan li tirem els min-tweets, per què no contesta? No contesta! No contesta! Doncs ara veurem que no és tan fàcil contestar. Mm-hmm. És més fàcil sortir per la tangente, eh? I pensant que juguem contra el Betis aquest dijous, tinc dos, tiraré dos. La setmana que ve tiro uns altres dos, i així, doncs, com el Brian, no treballo. El primer min-tweet és contra l'Àlex, i no és un min-tweet directament. Contra mi? Sí. Ja? Sí. Va, sí. És que ets un incitador d'odi. Només amb la foto d'Instagram t'ho mereixes. I no és un min-tweet, sinó que és una amenaça directa al seu Instagram. Javi López? No, va ser a Twitter. Això és Twitter? Vale. Pues sí, és igual, a Instagram també vaig rebre. Bueno, és igual. No diré el nom del senyor, però es diu Dani. Y digo, Alex, me cago en tu puta madre, la comepollas y el cabrón de tu padre, que le gustan las pollas como a ti, lávate la boca antes de hablar del Sevilla y del Real Betis Balompié, por gente como tú se crea el odio a los catalanes. ¿Eres una culpa? Eres una basura humana. Pensaba que era culpa de Puigdemont. Eres pues no. Una basura humana y vergüenza da que seas periodista. Ojalá tú y toda tu familia acabéis tirados en una cuneta, amordazados y atados. ¿Qué? Un cordial saludo de un sevillano que le encanta tu comunidad autónoma. M'encanta molt lo de un cordial saludo després de tot això lo que t'has dit. Una cosa, quants caràcters té aquesta persona a Twitter? No, és un privat. Ah, vale, mucho texto, eh? Mucho texto. Àlex, ara tens l'oportunitat de contestar a aquest senyor i a tota la gent de Ciutat de Betis que et va insultar, que et va desitjar la mort, que van dir coses sobre la teva dona. Bueno, va ser un desfase, allò. Em truquen al telèfon. Eh? És ell? És ell? Sí. Estic cagat, eh? No l'agafo. És Javi López. No l'agafo. Me l'agafis per llegues. Pues és que quan t'han dit tot això, jo què sé, què els hi pots dir? Pues... Sempre és un convidat, la perico que vola. Pues la veritat és... No, és que ara entenc a la gent. Quan et diuen que volen que moris, que la teva mare és una puta, que el teu pare menja polles, pues... No, em quedo sense paraules. Bueno, doncs molt bé. Contestat queda, más o menos, seria un... Vaya futbolista. Seria un... menos que meas. Seria un ñe en tota regla. Sí, me cago en tu puta! Ara tenim una altra... Resposta de culte. Resposta de culte, efectivament. Tenim una altra de José RBB90, Real Betis Balompié 90. També per mi? No, aquesta és per tots tres, però la dedicatòria final és pel Brian. Oh. Tot això es remunta quan teníem un plató i jo entrava per telèfon... Para RDSI. Sí. D'això ja fa molt de temps. I diu, vaya trío de subnormales con paga doble para el de la barba. Que suposo que en aquell moment el de la gran barba series tu, Brian. Muchas risitas, pero estáis últimos. Això va ser el 2019 i encara continuem últims. Club perdedor que se arrastra por todos los campos de la liga. Y eso sí es gracioso. A mamarla ahí abajo. I ens mana callar. Qui vol obrir... Jo mateix, no? Per al·lusiones? Sí. Paguita doble. Jo la paguita doble l'espero, sempre. Des de... Pues espera-la. Des de petit, eh? I després, home, tot l'altre té raó. Som normales, un, dos, tres, aquí som, que anem últims, encara té raó. O sigui, Brian i David. És xapó. És vigent. No? O sigui, jo l'únic que puc dir-li a aquest senyor és donar-li les gràcies. I ja per últim, ho deixem aquí o fem un mes? Fes un mes, va. Fem un mes. Doncs David, doncs per parlar, és el teu. L'altre dia, el senyor Petit Comité 5, et va dir, ¿en serio el puto calvo acaba de decir que nos hemos de cambiar el nombre? Això després de l'entrevista de Collet, quan tu vas dir més o menys que què hagués passat si l'Espanyol s'hagués canviat de nom? Ens hagués anat millor? Mm-hmm. Sí, bueno, ja li vaig contestar a aquest bon home. Ja, però vas contestar molt cordialment. I, sí, no, és veritat. Vull dir, jo li vaig preguntar, no perquè tingui ganes de canviar el nom, de fet em sembla una tonteria, perquè tal com va dir el Collet, vull dir, si s'hagués canviat als anys 30, doncs pues vale, però ara ja quin sentit té, o sigui... I per què ho vas preguntar, igual, doncs? Ho vaig preguntar perquè quan es va canviar de Montjuïc a Cornellà al Prat,
va sorgir un debat entre un sector de l'afició que inclús... Però seria un sector molt petit, no? Potser del col·lectiu blanquiblau, en aquest sector, no? Ho sé, no ho sé, però vull dir... La qüestió és que, de fet, va haver-hi un personatge, és que no recordo el nom, això ho sap mon pare, però... Va proposar en un escrit dir-li a l'Espanyol Olímpic de Sarrià, fent al·lusió que havíem jugat tant al Sarrià com a l'Estadi Olímpic. Per a la nova etapa de Cornellà al Prat. Hòstia, em va semblar un gran nom en el seu moment, però ja et dic... Com a nom, està bé. Com a nom està guai, però clar, vull dir... El nom d'Espanyol no es canviarà mai. Però és igual. 5-15 anys tard. És igual com et diguis, és que això és com el típic. Què passa? Perquè et diguis López vol dir que tinguis una certa ideologia i si tu, jo què sé, Vilaplana tinguis una altra? Llavors reconeixes que la teva pregunta era una merda, perquè bàsicament li deies si ens haguéssim canviat de nom... ens n'hagués anat millor i ara estàs reconeixent que no té res a veure. David, quan et prepares una entrevista, en què penses? Però, a veure... No, David! I, a més, després, Petit Comité et va dir algo així com... No ho tinc apuntat, però et va dir algo així com... Te da vergüenza decir españolismo en vez... Una cosa així, no? No. Com que sempre dius periquisme... Ja ho vaig explicar. El que passa és que a veure, en els temps que corren... O sigui, a veure, és que... M'he justificat per unes tonteries increïbles. En els temps que corren, quan es diu espanyolisme, es pot entendre una altra cosa que no l'afició de l'Espanyol o els seguidors de l'Espanyol, saps? Ja està. Llavors, de vegades... Error meu, també, que potser faig un biaix i dic periquisme, saps? Però bueno, em sembla una xorrada, així que tornaré enrere. I des d'aquí diem que Perico que vola és un programa plural on totes les ideologies estan presents, no? Sí, realment sí. Igual que el club, som una bona representació del club, perquè tant dins del programa hi ha diferència d'ideologies. Abans mira, de passar al joc... Què vols dir? Viva Espanya o així? No. Volia parlar, no?, que ens estaven dient aquí els nostres mini tuits, però també volia parlar que tenim gent que ens reconeix la nostra feina. L'altre dia, a les... Oh, gràcies, Brian. Hòstia, per 8, un bon comentari. A les 8:02 va venir un client a buscar un cotxe. 8:02, surto a les 8. Gràcies. I va dir, tu ets el Brian de Perico que vola? Alex, va comprar? Va comprar o no? No, el vaig fora, eren els menys d'or. Vete a tu casa. Però quin parit de la merda truquem. Ets tu? Però des d'aquí vull dir-li que no ens ha trucat. O sigui que, Àlex, truca'ns. Tens la targeteta. Molt bé. Ja vale. Només és això. Et va omplir, Brian? Et va justificar la teva presència per Icocabon? Correcte, sí. M'estava plantejant moltes coses a la vida i això va ser com un... Ja seguirem fent la secció del tarot. Cap amunt. I ara cap a baix perquè anem a la secció de l'Àlex. Exacte. Doncs el password, coneixeu el password, no? Sí. Abril Cerral. Correcte. Llavors, tracta de dir una paraula i l'altre ha de respondre endevinant la paraula. Bueno, no m'he explicat bé, però és igual. Ho sap sí, ho tothom. entenem. Així que vinga, sí, palante. La nostra audiència estarà veient ja la paraula perquè l'Héctor és molt, molt eficaç. Jo us enviaré les vostres tres. Aviam quan trigueu. Aviam. Comença la parella. Héctor és el que li envio, ¿vale? Vale. I Brian... I jo, què haig de dir? Què haig de dir? Una paraula que defineixi això. I jo vaig endivinar. Amb una paraula, Vale. T'envio les tres, Vale. Vinga. Hòstia. Vale. Comença. Nen. Pedrosa. Zaragoza. Puado. Molt bé. Negra. Kameni. Girona. Cazón. Molt bé. Negra. Romàric. Tiene rabo. Una, eh? Hòstia, vi. Piqué. Guacaso. Molt bé. Molt bé. 30 segons, eh? 30 costat, segons. Vale, ara la parella serà el Brian, és el que diu, i el que encerta és el David. Espera que t'envio les tres. Excel·lent. Allà. Molt bé, molt dinàmic el joc, eh? Escolta. Està bé. Sí, perquè has tingut temps per enviar-nos-les, Ja. I a tindre-les al mòbil. Ja. Temps. Genoll. Corxe. Trencat. Corxe. Òscar Duarte. Casa. Didac. Sant Cugat.
no sé, López, Danone. David López. David López. Central. David López. David López. Joder. Mala mierda, le costa, Banderas. Antonio. ¿Banderas? No, ya está, David López. Es David López. Yo pensaba sí, que... Sí, es David López, ya está. Vale, es que, tío, he patit bol. Eran buen. Tres, es igual. Banderas. Ah, es la següent. Banderas, sí. Yo qué sé, La Curva. Sí, casi. La Parbona. Grada Canito. Sí, sí. Vale. Venga. Següent. Última, va. Betis. Rubi. Panda. Borja Iglesias. Molt bé. Vale, David, ja tens i ara un minut 10 heu fet. Vale, fas tu i encerta l'Hèctor. Aquí li dic a l'Hèctor, no? Encerta l'Hèctor, vale. Sí. Molt bé. Espanyol. Visca. Temporada. Dolenta. 2021. A segona. Vale, vale. Bona, és bona. És bona. Vale. Culé. Piqué. Liceu. Recassens. Roger Huasc. Ahí està. Vale. Va, aquesta li agradarà. Bu. Lei. Abril? Imbècil. Murciélago. Coronavirus. Un altre. Monito Vargas. Menjar. Molts, No he escoltat? Menjar. Pangolín. Sopa. Pangolín. Sí. Ah, 37 segons. Molt malament, eh? Jo crec que ja ho deixem aquí, no? Sí, no? Ja està bé. Bueno, ja està. Molt bé. Fantàstic. Ha guanyat l'Hèctor i el Brian. Què vols dir? Jo, clar, sí, endevinant jo. 30 segons. Millor. Sí, sí, sí. Gràcies, Hèctor. De rebre, ja. Fantàstic, Àlex. Doncs fins aquí, Perico que vola. Fins aquí, Perico que vola. Hem tingut Javi Chica. La setmana que ve ja veurem. Ja veurem que a veure què passa contra el Betis i contra el Madrid. No hi ha gaire esperances. Però guanyarem. Bueno, som capaços de guanyar guanyarem. El Betis. I el Madrid. I el Madrid. Per què guanyarem. No? Molt bé. A veure què dic. No, el Torret ha dit que no. Bueno, doncs em sap greu. Doncs ja fins està. La... Fins la setmana que ve, nois. Adéu. Cuideu-vos. Ja passa. Adéu. Adéu.